Muy buenas noches para todos. Diabetrix más integral 361 grados en función de la vida y la Asociación Colombiana de Endocrinología se complace en esta noche en presentar la conferencia a 100 años de la insulina y a 99 años de la metformina, a cargo del doctor Iván Darío Escobar. Les invitamos a todos nuestros amables asistentes a dejar sus preguntas para el doctor Escobar en el chat, por favor. Y al final de la conferencia tendremos un espacio para que amablemente nos la responda. El doctor Escobar es médico internista, endocrinólogo de la Universidad Nacional, es director del Instituto de Diabetes y Endocrinología, es miembro de Red Colab y es además expresidente de la ACE, Federación Diabetológica Colombiana, y de la Fundación Colombiana de Obesidad, FUNCOES. Sin más preámbulos, doctor Escobar, bienvenido. Buenas noches también para usted. Este auditorio es todo suyo y podemos comenzar. Bueno, buenas noches a todos. Agradezco a la compañía Diabetrix por permitirme conversar con ustedes acerca de dos sucesos históricos muy importantes para la medicina, en especial para los que manejamos diabetes. El primero es que este año estamos celebrando el centenario del descubrimiento de la insulina, del cual pienso que ya la mayoría tiene noción de lo sucedido hace 100 años, pero me esforzaré por mostrarles hitos históricos del antes y del después de este descubrimiento. Igualmente, como aparece en el título de la conferencia, les hablaré de la historia de la metformina, en especial de su aislamiento hace 99 años. Espero no aburrirlos con tantos datos históricos, pero créanme que repasando la historia también podemos aprender mucho. Como conflicto de interés, señalo que recibo honorarios por esta conferencia por parte de la compañía Diabetrix. Comencemos. Vemos aquí a Banting, un cirujano ortopedista que en 1920 estuvo intentando aislar la insulina. En ese momento estaba solo. En su opinión, era necesario colectar la secreción de los islotes de Langerhans, eliminando todas las trazas de jugo pancreático, el cual podrían destruir la insulina. Pero se dio cuenta que solo no era posible. El otro Banting fue médico militar durante la Primera Guerra Mundial. Posteriormente fue ayudante de fisiología en la Universidad de Ontario Occidental y a partir de 1921 es profesor de la Universidad de Toronto, donde luego sucedieron las cosas que relataré. En ese año, 1921, llama a un estudiante muy inquieto, Charles Best, para trabajar con su proyecto de aislar la hormona insulina. Ya conocía en ese tiempo con ese nombre. Y fue finalmente en agosto de 1921 en el laboratorio de John MacLeod y con la ayuda de su estudiante Best que por fin Banting obtuvo extracto de insulina lo más puro posible. Luego le inyectaron estos extractos a una perrita llamada Marjorie, véanla aquí en la foto, vuelta diabética por pancreatectomía y con esto le mejoraron sus glicemias. Esta foto es una de las más reconocidas de ellos dos, junto a su perrita Marjorie. Luego sería el bioquímico James Collett quien les ayudaría a purificar estos extractos de insulina para que pudieran ser utilizados para propósitos terapéuticos. Y fue así como en enero de 1922, en Toronto, Canadá, se inyectó por primera vez la hormona insulina a un ser humano. Este fue un joven de 14 años llamado Leonard Thompson, quien sobrevivió hasta los 26 años cuando falleció por neumonía. Pienso que todos los que me están escuchando han visto esta foto y nos hemos impresionado de cómo era Leonard antes de la aplicación de la insulina. En ese momento parecía una persona de 4 o 5 años, realmente tenía 14. En la mitad está una foto tomada poco tiempo después de iniciar las ampollas de insulina, en la que se observa una franca mejoría de su condición clínica y física. La foto de la derecha probablemente fue tomada poco tiempo antes de morir por la neumonía a sus 26 años. Este es uno de los primeros viales que se produjeron de insulina. Podría o contenía 50 unidades. Sus hallazgos fueron una total sensación en todo el mundo y, por supuesto, en las esferas médico-científicas. Por esto, 2 años después, en 1923, Banting y Best reciben el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, los cuales compartieron con MacLeod y Collett.
La foto muestra el reconocimiento blindado por el Instituto Karolinska y las fotos de los cuatro personajes centrales de este gran suceso. Pero realmente lo que sucedió no fue producto del azar, sino que fue el final de una cadena de acontecimientos y sucesos que llevaron muchos años acaeciendo. Como diría Luis Pasteur, en el campo de la observación, el azar solo favorece a la mente preparada. ¿Y qué pasó antes de Banting y Best? Entendemos que ellos ya tenían el terreno abonado para lograr su gran descubrimiento. Y en verdad la diabetes ya llevaba una larga historia, ubiquémonos en 1877, cuando Lancero describió que había dos tipos de diabetes. Uno, la diabetes tipo magra, que es la obra de la tipo 1, y la segunda, la diabetes de inicio en la madurez, la que ahora consideramos de tipo 2. También describió que los con diabetes magra comenzaban abruptamente, con marcada pérdida de peso, sed y apetito intenso, tenían considerable glucosuria y disminuían rápidamente su poder físico e intelectual. La muerte sobrevenía rápidamente en ellos. En cambio, anotaba que los con diabetes de la madurez, la enfermedad les comenzaba insidiosamente con ganancia de peso, poliuria y polidipsia, su poder físico e intelectual no disminuía y la progresión de su enfermedad era lenta. Otro asunto interesante es que Lancero observó atrofia del páncreas en los con diabetes magra y en los con diabetes de la madurez no observó cambios visibles en sus páncreas. Para él, estos hallazgos representaban dos enfermedades distintas, las cuales tenían glucosuria como un síntoma común. Poco después, en 1889, Oscar Minkowski y Joseph von Mehring observaron que cuando el páncreas era extirpado totalmente en perros, estos se volvían diabéticos. Y para el año 1892, estos mismos personajes mostraron que el trasplante de páncreas extirpado y luego colocado en el tejido subcutáneo en un perro lo mejoró de la diabetes, pero la enfermedad retornó cuando el páncreas trasplantado le fue removido. El descubrimiento del papel fundamental del páncreas fue clave para entender la diabetes y para desarrollar tratamientos. Fue así como el francés Gustave Laguesse en 1893 recordó y reconoció la observación y descripción microscópica que hiciera 24 años antes, o sea, en 1869, el histólogo Paul Langerhans, de grupos de pequeñas células dentro del páncreas, que Langerhans en ese momento no supo cuál era su función. Laguesse las denominó islotes de Langerhans y propuso que estas células eran el asiento de una secreción interna. Pasemos ahora al año 1905, cuando el francés Eugène Gley administró extractos de páncreas a perros cuyos páncreas les había sido extirpados y por tanto eran diabéticos. Los resultados fueron una marcada disminución en la glucosuria y una mejoría en los síntomas de la diabetes. ¡Qué interesante! Miren que Banting ya tenía antecesores los cuales habían realizado pruebas similares en perros. Lo que finalmente hizo Banting fue mejorar la extracción de la insulina para que fuera lo menos contaminada posible con los componentes del páncreas exocrino. Y llegamos a 1907. En este año, este señor, Sir William Lane, describió, o mejor dicho, diferenció las células alfa de las células beta del islote pancreático de Langerhans. Por supuesto que aún no tenían clara la función de ambas células. Y fue solo hasta el año 1909 cuando Jan de Meijer sugirió utilizar el término insulina para denominar así a la secreción interna, hipotética hasta ese momento, de los islotes de Langerhans. Y llegamos a otro acontecimiento muy importante, y fue que en 1916 el romaniano Nicolae Paulescu, quien en años anteriores fue ese alumno de Lancero, realizó inyecciones de extractos de páncreas a perros vueltos diabéticos por pancreatectomía. Él bautizó sus extractos con el nombre de pancreína. Desafortunadamente, los extractos de páncreas fueron pobremente tolerados. Ya hemos visto que antes de Banting hubo otros dos investigadores, Clay y Nicolae Paulescu, que habían inyectado extractos de páncreas y mejorado en algo la diabetes a los
perros a los cuales les habían inyectado estos extractos. Y por supuesto, la idea que estos extractos iba una sustancia que les controlaría la hiperglicemia. Y fue hasta 1915 que el norteamericano John Homan ubicó en las células beta la secreción de dicha hipotética sustancia de secreción interna, llamada por Meyer insulina. Por desgracia no encontré foto de este sujeto y tampoco acerca de sus publicaciones. Y así llegamos a 1921, el descubrimiento de la insulina. Pero si ven, pasaron muchas cosas antes, muchas personas, experimentos y descubrimientos que forjaron finalmente las ideas brillantes de los investigadores de Toronto. Nada es casual, todo tiene su antecedente. Y bien, ahora esta gráfica nos muestra la cronología del desarrollo de la insulina hasta nuestros días. Las primeras dosis de insulina fueron extractos de páncreas de animales, las cuales se tenían que aplicar varias veces al día con jeringas de vidrio o con grandes agujas hipodérmicas. Aquí podrán ver una de ellas. Luego, el sistema de extracción y de purificación se fueron mejorando de forma rápida por laboratorios como Lilly y Novo. Digamos que este fue la génesis de la insulina regular o cristalina de acción rápida y corta. Por esto había que aplicarla varias veces al día. Pasados pocos años, hubo un hito muy importante en esta historia y fue cuando en 1936 se logró una insulina de acción más larga cuando se le adhirió una molécula de protamina. Esto dio origen a la insulina NPH o Neutral Protamine Hagedorn, en honor de Hans Hagedorn, científico del laboratorio Novo, quien logró una mejor estabilidad de los cristales de la insulina con la protamina, abundante zinc y con la adición de un vehículo disolvente de carga neutra. Y fue a partir de los años 50 del siglo pasado que se masificó la utilización de esta nueva insulina, la NPH, con ese novedoso perfil de mayor duración que la misma insulina regular. ¿Pero ustedes creen que esto fue bueno o fue malo? Como adelanto científico, fue muy bueno, siendo el inicio de las insulinas de acción prolongada, pero definitivamente hubo un cambio en la terapéutica por parte de los médicos, quienes pensaron que ya habían logrado lo mejor para las personas con diabetes, pues en vez de múltiples dosis, ya solo aplicaban una o dos inyecciones de NPH. Y ni digamos que los pacientes estaban felices porque ya solo se aplicaban una o dos veces la insulina NPH. Pero ¿qué pasó? Simplemente hubo un problema, es que cuando se aplicaban las insulinas de acción corta, probablemente se prevenían más las complicaciones que cuando se aplicaba NPH una o dos veces por día. De hecho, recuerdo una publicación en los años 70 en la que demostraron que les iba mejor a los pacientes en la época de múltiples dosis que en la época o en la era de la NPH. De alguna manera, ese artículo de los años 70 dejó la inquietud de que el tratamiento intensivo con múltiples dosis de insulina, que luego se impuso a partir de los años 70, era mejor que el tratamiento con la sola NPH. Por razones de tiempo, me salto varios grandes importantes adelantos para llegar a 1982, cuando sale la insulina humana producida con la tecnología de DNA recombinante. Antes solo se utilizaban insulinas extraídas y purificadas de páncreas de origen animal. Otro granito histórico fue en 1996, cuando sale al mercado la primera insulina análoga de acción rápida, muy conocida por todos, la insulina Lispro o Maloc. Le siguieron la glucina, la aspart, y ya para el año 2000 sale la primera insulina análoga de larga acción, que fue la glargina o Lantus. Le siguió a esta la Detemir o Levemir. Pero no contentos con estos excelentes resultados, a partir del 2015 sale otra insulina análoga con mejores perfiles y fue la Degludec o Tresiba. Al margen de esto, en los últimos años se fueron también desarrollando otras presentaciones como fueron la glargina U300, la Tresiba U200 y actualmente se investiga una insulina que actúa por 7 días, que es el Icodec. Y si quieren más, actualmente también disponemos de insulinas inhaladas, insulinas orales y mezclas de insulinas con análogos de GLP-1.
Hasta ahora logramos en pocos minutos hacer un repaso de los acontecimientos que ocurrieron antes, durante y después del descubrimiento de la insulina. Y bueno, feliz aniversario a nuestra querida insulina y a Banting, Best, MacLeod, Collip, Leonard Thompson, quienes fueron los principales protagonistas de esta historia. Pasaremos ahora a hablar de otro importante momento histórico en la historia de la medicina. Hasta el descubrimiento de la insulina, la diabetes mellitus fue esencialmente tratada con dietas especiales y muy estrictas. A comienzos del siglo XX, los únicos medicamentos prescritos eran la aspirina y los salicilatos a causa de sus propiedades antisépticas y antiinflamatorias. Igualmente se utilizaban algunos extractos de plantas. La farmacopea contenía muchos ejemplos o contiene muchos ejemplos de remedios populares, los cuales han conducido al descubrimiento de importantes terapias para un rango amplio de enfermedades. Un ejemplo bien reconocido por todos es el de la aspirina, la cual fue o es derivada de la corteza del sauce. Aquí podemos hablar de la farmacognosia, que es el estudio de las propiedades medicinales de materiales de origen natural. Se ha estimado que más de 400 hierbas o derivados de plantas han sido utilizadas o son utilizadas para el manejo de la diabetes tipo 2. Una de estas plantas, de las cuales nos extenderemos en hablar, es la Galega officinalis, de la cual se deriva la galegina, sustancia muy rica en guanina y guanidina, y por extensión, en investigaciones de la misma, surge posteriormente la dimetilguanidina, la que llamamos ahora metformina. La Galega officinalis es una planta pequeña, originaria de Europa y de la parte oriental de Asia. También la han conocido como la ruda o gemido de las cabras, falso índigo, lila francesa y la hierba del profesor. Galega proviene de dos palabras, gala, que significa leche, y aigos, que significa cabra. Esto fue porque en siglos pasados cabras que la consumían durante el pastoreo. Pero vámonos más allá en el tiempo, desde cuando se conoció esta planta. La Galega fue referenciada por primera vez por Pierandrea Mattioli a mediados del siglo XVI. Relataba que era utilizada para combatir plagas, lombrices, picaduras de serpientes y como antídoto. En el siglo XVII, los médicos ingleses la recomendaban para miasmas y disuria. Y en el siglo XVIII fue utilizada para el mar de San Vito. Pasamos al año 1844, cuando Strecker sintetizó la guanidina al oxidar guanina, una sustancia nitrogenada contenida en el guano. Cabe anotar que la palabra guano proviene de la lengua quechua, la cual utilizaban los indígenas para referirse al excremento de los pájaros. De hecho, todavía utilizamos este término. Y viene un momento clave en esta historia, y fue que en 1879, von Radke produjo la guanilguanidina. Nos saltamos varios años y llegamos ahora a 1910, cuando el alemán Cosel reportó propiedades hipoglicemiantes con la agmatine, un extracto derivado de la guanidina. Y para 1912 aparece este, un importante personaje en esta historia de las bigonidas, que fue George Tanrett, quien estudia la galega y le descubre un nuevo alcaloide, la galegina. Encontró, sin embargo, que era muy tóxica en los animales de experimentación. Llega la Guerra Mundial y Tanrett, por desgracia, suspende los estudios. Luego volveremos a ver que él reaparece en la posguerra con nuevas investigaciones. Ya hemos visto que la mayoría de estudios sobre las bigonidas, galegina y extractos de la Galega officinalis se concentraban en Europa. Para los años 1914 a 1918 aparece un norteamericano, Watanabe, quien realizó investigaciones con la guanidina en animales. Finalmente reportó lo que otros ya habían dicho, que las inyecciones en animales producían efectos tóxicos y convulsiones, en este caso en conejos. En 1921, los alemanes Franz Stern y Notman reportaron las mismas reacciones descritas por Watanabe. Y por fin llegamos a 1922. Fue en este año que Alphonse Werner y James Bell
sintetizan o producen en su laboratorio la dimetilguanidina o metformina. Así, la primera descripción de la dimetilguanidina, la cual fue llamada luego metformina, fue hecha por Werner y Bell. Ellos realizaron sus trabajos en el Trinity College de Dublín, Irlanda, la cual pueden ver en la filmina. Igualmente pueden ver la publicación de sus hallazgos. Pero nos toca volver y hablar de la galega y sus derivados. Antes de seguir con las investigaciones de la metformina, podemos resumir que el potencial terapéutico de la planta Galega officinalis para el manejo de la diabetes fue definido en la primera mitad del siglo XX por los efectos biológicos que tenía su principal componente, la galegina. La estructura química de la galegina fue precisada en 1923 por un grupo de investigadores de Edimburgo. A finales del siglo XX, los ensayos de guanidina resultaron muy tóxicos y recordemos cómo previo a la Primera Guerra Mundial, Tamrett realizó estudios con la galegina con muchos resultados tóxicos en los animales. Después de la Primera Guerra Mundial, Tamrett, ahora junto con Simonet, publicaron en 1927 sus estudios de la galegina en perros y conejos. De hecho, se realza que estos estudios remedaron los estudios de farmacología moderna con respecto a utilizar dosis incrementadas del producto hasta lograr los efectos deseados, en este caso de hipoglicemias. Para resumirles, algunos conejos desarrollaron profunda hipoglicemia pronto después de la administración oral de la galegina, lo que los llevó incluso a la muerte a varios de ellos. Además, los perros fueron más sensibles a los efectos tóxicos relacionados con este compuesto. Pueden observar sus resultados en la figura presente. Tengan en cuenta que eran conejos, algunos normoglicémicos y otros hiperglicémicos. Algunos mostraron ligeros descensos en la glicemia, dos de ellos murieron al parecer por hipoglicemias severas, como ven acá en los asteriscos. En ese mismo año, otros dos alemanes, Müller y Rheinbein, también describieron la farmacología clínica de la galegina. Así encontraron que en dosis de 4 miligramos por kilo de peso en perros, el sulfato de galegina inducía una ligera hiperglicemia en algunos animales, pero esto fue seguido por reducciones en sangre de hasta 40% o más de la glucosa. Pero viene algo interesante, y fue que estos mismos investigadores realizaron experimentos en ellos mismos y en pacientes con diabetes. En la figura pueden ver los resultados reportados por ellos. Miren cómo los dos sujetos diabéticos tuvieron reducciones importantes de sus glicemias. Incluso en lo que ellos relatan, pacientes sin diabetes, que fue alguno de ellos dos, mostró discreta reducción en la glicemia. Resaltan además al final del estudio que después de varias horas la glicemia retornaba a los niveles pretratamiento. Y llegamos hasta el año 1928, cuando Rattery experimentó el sulfato de galegina en humanos con diabetes, encontrando propiedades hipoglicemiantes, pero los pacientes tuvieron marcadas molestias gastrointestinales. En 1929 hubo otros dos reportes, uno de Slota y Cheche, este es Slota, quienes evaluaron la síntesis de 9 biguanidas y concluyeron que la dimetilguanidina, o sea, la metformina, era la más efectiva, pero realmente no dieron muchos detalles de cómo los evaluaron. El segundo reporte del año 1929 fue de Hess y Taumann, quienes describieron evaluaciones biológicas de varias biguanidas en perros y conejos. Como verán en la tabla, con la flecha azul, la metformina fue la más efectiva en disminuir la glucosa. También tenemos que reseñar que en la posguerra se estudiaron otros derivados de la guanidina, que llamaron sintalinas. Algunas de ellos llegaron inclusive al mercado, pero fueron retiradas rápidamente por sus efectos tóxicos. Y continuemos con esta fascinante historia. Entre 1930 y 1940 se siguieron estudios por investigadores franceses y algunos alemanes. Por un tiempo separan los estudios con las biguanidas y sobreviene la Segunda Guerra Mundial. Pasada la guerra y un poco olvidada las guanidas y las biguanidas, aparece un estudio muy peculiar.
el doctor Eusebio García de Filipinas, cuya foto está acá presente, quien comenzó a prescribir una sustancia llamada flumamine, utilizada como analgésico durante una epidemia de gripa. Pero esta era nada más y nada menos que la misma dimetilguanidina o metformina. De forma llamativa, describió algunos síntomas molestos en los pacientes que al parecer correspondían a hipoglicemias. ¡Qué interesante! Pero el azar favorece a las mentes preparadas e inquietas. Fue así como en 1956, año en que yo nací, el francés John Stern revisó los experimentos con flumamine de García en Filipinas y, sabiendo que era la mismísima metformina y a su vez una biguanida, concluyó que los síntomas de los pacientes podían ser verdaderas hipoglicemias y sospechó que la metformina sí podría ser por fin el tan buscado derivado de la guanina, de la guanidina, de las biguanidas, de la galega y de la galegina, que fuera activo y no tóxico para las personas con diabetes. Fue una muy genial intuición. Vale la pena considerar que el doctor Stern, al parecer, había trabajado previamente con otras guanidinas, como la galegina y las sintelinas, y por esto ya conocía lo referente a las acciones hipoglicemiantes de las biguanidas. Pasó así a realizar estudios de dicha molécula con animales y luego con humanos, para luego en 1957 hacer su primera presentación y publicación de la metformina como un agente oral antidiabético para el manejo de la diabetes. Dos aspectos importantes. Ya no hablaba de agentes hipoglicemiantes, sino como antidiabético. Y dos, por fin aparecía un medicamento por vía oral para la diabetes aparentemente no tóxico. Es así como el doctor Jan Stern es considerado el padre o el descubridor de la metformina. Por favor, tengamos en cuenta que tuvo la maravillosa colaboración de la farmacóloga Denise Duval, quien también trabajaba con él en los laboratorios Aron de Francia, donde fueron realizados dichos estudios y a su vez comenzó a comercializarse con el nombre de Glucopaje, que aún conserva su nombre. Por fortuna, después de su presentación en 1957, muchos le siguieron el paso a Stern y así vemos que dos años después, en 1959, los doctores Acerad y Lubetsky, franceses, amigos de Stern, publicaron el primer gran estudio clínico con 88 pacientes. En la gráfica podemos ver que lograron mayores éxitos terapéuticos con la metformina en los mayores de 50 años, versus en los menores de 50 años, posiblemente muy relacionado a que habría más diabéticos tipo 2 en el grupo de mayor edad. También lograron mejores resultados en el descenso de glucosidas en las personas con sobrepeso u obesidad, algo que hoy es entendible porque en ellos hay más resistencia a la insulina. Esta filmina la he titulado Grandes obstáculos y desafíos que ha tenido la metformina. Ya hemos comentado que la Primera y Segunda Guerra Mundial detuvieron mucho las investigaciones de los medicamentos, entre ellos de los precursores de la metformina. Otro gran suceso fue el descubrimiento de la insulina en 1921, lo cual opacó cualquier otra investigación que se estuviera haciendo en esos momentos. También lo fue por el hallazgo incidental de las sulfonilureas como agentes hipoglicemiantes durante la Segunda Guerra Mundial. Es otra historia fascinante, pero que no tenemos tiempo para hablar de ello. Por supuesto, la metformina soportó el lastre de los efectos adversos severos que producían la galegina y los diferentes compuestos derivados de la guanidina y biguanidas, y por extensión afectaron la imagen de la metformina. Para los años 60 también surgieron otra serie de biguanidas en Estados Unidos, Canadá y Alemania, como fueron fenformina y buformina, primas hermanas de la metformina, y que fueron retiradas del mercado por la acidosis láctica que producían. La metformina decayó mucho porque pensaban que esto podía ocurrir como un efecto de clase, asunto que muchos años después fue corregido. Otro momento histórico que casi mata a la metformina fueron los resultados del UGDP en 1971, en la que demostraron que la tolbutamida y la fenformina producían más muertes cardiovasculares que los que estaban con placebo. Esto le dejó de nuevo gran sombra a la metformina, pues era familiar de la fenformina, como ya lo expliqué anteriormente.
Quizás por esto, en los años 80, se inició el estudio UKPDS, en el cual bien sabemos que la metformina sale triunfadora y muy bien librada. Y así fue, el estudio inicial que nos dio luces para demostrar que la metformina sí era efectiva en reducir complicaciones microvasculares y en reducir riesgo macrovascular fue este, el UKPDS. No tengo tiempo en revisar resultados, pero créanme que el UKPDS fue el gran rescate de la metformina que la sacó a flote y la ha mantenido viva hasta esta época. ¿Pero qué ha pasado en Colombia sobre la metformina? Realmente tengo pocos datos, pero quiero al menos recordarles al doctor Mario Sánchez Medina, que en paz descanse, quien después de regresar de Argentina, en el año 54 fundó la Asociación Colombiana de Diabetes. Tuve el honor de trabajar con él durante 18 años, hasta mi retiro en el año 2008. Lo menciono porque él fue un amante de esta molécula, la metformina, y como no la había en Colombia, él la traía desde Francia. Cuando yo ingresé a la asociación en el año 90, allí la podíamos formular sin problemas a los pacientes que quisiéramos. Luego, a partir de 1995, ya se inicia la comercialización de la metformina en el país. Quizás muchos médicos endocrinólogos que se prepararon en Francia nos puedan contar muchas cosas más, como el doctor Enrique Ardila, que me dijo que se va a conectar esta noche. Espero que esté conectado y de pronto nos pueda decir algo de su experiencia con el producto de cuando estuvo en Francia y de su utilización cuando llegó a Colombia. A continuación haré breves comentarios de algunos documentos realizados en Colombia y que probablemente la gran mayoría de ustedes no tiene ni idea de que existieron. Los menciono porque en estos ya mencionábamos a la metformina como parte del arsenal terapéutico de la diabetes, a pesar de no tenerlo disponible en el país. Uno de estos documentos es el Consenso para el Diagnóstico y Manejo de la Diabetes mellitus en Colombia, quizás el primer consenso en Colombia de diabetes, realizado en 1991 y en la que tuve la oportunidad de participar. En este ya proponíamos a la metformina como parte de los medicamentos para la diabetes, pero indicábamos en el texto que aún no estaba aprobada en Colombia. Sin embargo, ya lo comenté, muchos la utilizábamos porque algunas personas la traían de Europa para venderla aquí en el país. Este fue un documento que elaboré junto con el doctor Pablo Aschner para la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá en 1998, donde ya estaba, o en ese tiempo ya estaba siendo comercializada la metformina. En el algoritmo de tratamiento ya se proponía que después de dieta y ejercicio se añadiera una biguanida, en este caso metformina. Para el 2000, esta guía de ALAS fue muy importante para toda la región, la cual fue realizada durante la presidencia de Pablo Aschner de la ALAS y yo lo estoy acompañando como secretario ejecutivo. Observen que la metformina fue dejada en el primer nivel terapéutico de la diabetes después de la dieta y el ejercicio. En el año 2004 volvimos a revisar este documento de nuevo para la Secretaría Distrital de Salud, donde ya estaba la metformina bien posicionada como terapia de primera opción para el tratamiento de la diabetes tipo 2. La flecha azul indica que la metformina en este documento ya empezaba a ser muy primordial y de primera línea como tratamiento farmacológico. Ahora pasemos a los tiempos modernos. En el momento tenemos 12 grupos terapéuticos para manejo de la diabetes tipo 2, pero ustedes verán en todas las guías nacionales e internacionales que después de dieta y ejercicio, el primer medicamento a elegir es la metformina, por supuesto, si no existe la indicación para el uso de la insulina. Esta, por ejemplo, es la guía de la Asociación Americana de Diabetes, muy conocida por todos ustedes, para este año 2021, como lo ha sido en los últimos 15 años, la metformina aparece como de primera opción, junto, por supuesto, con los cambios terapéuticos en el estilo de vida. Esta es la guía de los endocrinólogos americanos. Igualmente nos proponen como primera opción terapéutica a la metformina en aquellos que no tengan hemoglobina muy elevadas, o sea, que no tengan hemoglobina de más de 7.5, que probablemente vamos a verla combinada con otros medicamentos.
Y otra guía que muy apetecida por los clínicos en esta época es la guía NICE. Igual, de nuevo, inician el algoritmo con la metformina. Además, miren que el segundo y tercer nivel de tratamiento, o sea, en la primera y segunda intensificación, la metformina es la acompañante ideal de los otros antidiabéticos orales. Es la más deseada como pareja. Y otra guía que gusta mucho a los clínicos es la canadiense. Igualmente nos muestran a las metforminas en primera línea y después como acompañamiento para las otras medicamentos y, como diríamos, para evitar la inercia en el tratamiento. También pongo la guía colombiana de diabetes emitida en el 2016, que nos indica que la metformina es la primera línea de tratamiento después de los cambios terapéuticos del estilo de vida y en los pacientes que no tengan una condición inestable para lo cual requieran insulina. Para no seguir con más guías de países, les quiero presentar este metaanálisis y revisión sistemática de guías de diabetes tipo 2 con referencia a las terapias utilizadas sin tener en cuenta la insulina. Y vean qué belleza. Todas las guías incluidas colocan de primer tratamiento a la metformina. Esta es continuación de la tabla anterior. Me encantó ver que incluían a la guía colombiana de diabetes. De paso les comento que fue calificada en este metaanálisis como una de las mejores desde el punto de vista metodológico. En conclusión, todas las guías del mundo colocan a la metformina como la primera mejor opción para el tratamiento de la diabetes. Por supuesto, después de cambios terapéuticos en el estilo de vida. Hay demasiados temas y subtemas con referencia al tratamiento de la diabetes y en especial con la metformina. Solo para cerrar con broche de oro, quiero mostrarles los resultados preliminares de este estudio, el GRADE, liberada hace una semana en Estados Unidos. El estudio GRADE se desarrolló durante aproximadamente 5 años en 36 centros de Estados Unidos y fue diseñado para responder a la pregunta de cuál es el mejor agente de segunda línea para pacientes con diabetes tipo 2 que ya tomaban metformina. Para resumirles, resultaron mejores la liraglutide y la insulina glargina y quedaron más atrás la sulfonilurea glimepirida y la sitagliptina, la IDDP4. Pero para mí, indiscutiblemente, el gran ganador fue la metformina, porque de todos modos, todos los medicamentos la tenían que acompañar. De nuevo, repito el dicho, es la mejor compañera entre todas las medicaciones para la diabetes. Pronto estaremos hablando mil cosas de este nuevo estudio, el GRADE. Para cerrar mi conferencia, quiero presentar la metformina de marca de Diabetics. Recuerden que debemos tener en cuenta su forma de presentación, que sea menos gastrolesiva. Y así, el GMET tiene muchas ventajas comparada con las genéricas e incluso con la de marca, por tener una recubierta de gelatina, es más suave para el estómago y de más fácil deglución, lo que la hace más amigable y aceptable para el paciente. Importante es saber que el GMET es biodisponible de forma similar a la marca de referencia. Además, se observa que como las dos curvas de biodisponibilidad son perfectamente similares y sus propuestas una a otra. La tabla de la derecha muestra que GMED tiene menores efectos adversos gastrointestinales que la metformina de referencia, muy en relación con la capa de gelatina que tiene la tableta de GMED. Esto genera mejor tolerancia. La otra presentación es la oral, tal vez la única presentación oral en Colombia, que se llama GMED en solución, que brinda mayor flexibilidad en su dosificación, pues podemos dar desde 50 miligramos en 0,5 mililitros hasta 1000 miligramos en 10 mililitros a través de una jeringa dosificadora incluida en su paquete. Esto, por supuesto, facilita la adherencia, sobre todo en niños y en personas ancianas. A manera de resumen y de conclusiones, este año celebramos con bombos y platillos los 100 años de la extracción, aislamiento y aplicación terapéutica de la insulina, primero en perros y luego en humanos. En segundo lugar, hablamos de la historia de la metformina, medicamento originado de la investigación de una planta, la Galega officinalis, fue sintetizada en el año 1922 por los doctores Berner y Bell, pero su historia está llena de grandes obstáculos que se fueron superando con las múltiples investigaciones
que se hicieron hasta que John Sterr, con su asistente farmacóloga Denise Duval, le investigaron más extensamente en humanos con resultados excelentes. Así, a partir de 1958, se inició su comercialización en Francia y luego a todo el mundo y hasta nuestros días. Quiero darles una buena recomendación, sobre todo cuando tengan pacientes necios que no quieran medicamentos para el tratamiento de la diabetes o de la prediabetes, y es que les digo a los pacientes que les voy a prescribir un medicamento que deriva de la investigación de una planta, la Galega officinalis, pero que ahora no les toca hacer infusiones con esa planta, pues ya viene dosificada en pastillas. Créame que esto funciona muy bien y la gran mayoría se va a tomar el medicamento al saber que viene derivada de una planta. La metformina, después de los cambios terapéuticos en el estilo de vida, la primera opción farmacológica para la diabetes tipo 2 y la prediabetes. La metformina es la molécula más deseada como acompañante de otros medicamentos antidiabéticos, es la mejor pareja. Y bueno, esta es la última filmina. Otras ventajas de la metformina que no pudimos discutir en mi charla, pero que al menos las nombro, por ser muy relevantes, son: es muy barata, no produce hipoglucemia, no aumenta de peso, de hecho puede bajar un poco de peso, no altera los lípidos ni la presión arterial. Los metaanálisis demuestran que la metformina no tiene un importante efecto tiene un importante efecto reductor del riesgo cardiovascular. Se toma vía oral versus otros medicamentos inyectables como son los análogos de GLP-1 y las insulinas. Existe presentación líquida en solución ante problemas de masticación, deglución o inconformidad para tomar tabletas. La metformina puede ser utilizada desde los 10 años de edad. En resumen, la metformina sigue siendo la más bonita y la más deseada de todos los medicamentos para el tratamiento de la diabetes. Y finalmente, como el ave fénix, surgió de las cenizas para mostrarnos su gloria. Hay mucho, muchísimo más por decir, pero el tiempo es breve y se acabó. Gracias por haberme escuchado. Los que deseen mi presentación me pueden escribir al email presente en la filmina y gracias por permanecer en contacto. Doctor, maravilloso recorrido por el que nos ha llevado esta noche, doctor, a través de la historia, pero también para ver la relevancia de dos moléculas que definitivamente están vigentes, ¿no? Hoy por hoy todavía, ¿no? Total, o sea, la insulina cada vez nos descresta más con más investigaciones. Una insulina oral que pronto abrirá sus puertas al público. Una insulina inhalada, que el problema que tenemos es el costo. Insulina de acción larga de 7 días, que muy probablemente en poco tiempo también podrá salir al mercado, porque ya hay investigaciones muy adelantadas. Y bueno, tenemos insulinas excelentes en este momento, análogas. Pues amén de las cotidianas de la cristalina o regular y la NPH, que fueron nuestras insulinas de toda la vida, pero que ahora tenemos mejores. Sobre la metformina, pues les conté la historia muy linda, muy atravesada con miles de problemas, pero creo que fue interesante que pudiéramos llegar a la conclusión de que es la más linda y la más bonita y la mejor pareja en este momento para el tratamiento de la diabetes tipo 2. Fantástico, doctor. Doctor, tenemos unos minutos aún, tenemos 4 preguntas para que usted amablemente nos ayude con la respuesta, por favor. La primera de ellas, doctor, en su experiencia como endocrinólogo, ¿qué esquema de tratamiento que combina insulina y metformina ha mostrado los mejores resultados en sus pacientes? ¿Qué nos puede compartir? Bueno, bien sabemos que el paciente, de alguna manera, nuestro esquema es ir escalando, pero de forma rápida, evitando la inercia médica. Si el paciente no está controlado con metformina y los cambios terapéuticos en el estilo de vida, lo pasamos a una combinación de 2 medicamentos. Puede ser inhibidores de PP4, puede ser eventualmente sulfonilurea, aunque lo utilizamos ya muy poco, pero la que más utilizamos ahora en combinación son los análogos de GLP-1 y los inhibidores de SGLT2. ¿Cuándo pasamos a insulina? Cuando el paciente no está bien controlado, a pesar de tenerlo con 2-3 medicamentos,
y no vamos a esperar a que se descompense, se ponga mal y le lleguen las complicaciones. Evitemos la inercia. Si el paciente está mal controlado con dos, tres medicamentos, quitemos de pronto todos los medicamentos, pongamos la insulina, pero ahí viene el cuento. Podríamos dejarle la metformina. Otro esquema actual es que podríamos manejar perfectamente la combinación de insulina con los análogos de GLP-1, que de hecho los estudios últimos nos han demostrado que no se nos puede ahorrar el tener que aplicar insulinas de acción corta. Pero para la pregunta, yo podría, y tengo muchos pacientes que pueden estar tomando o estar aplicando insulina, cualquiera de ellas, y los dejo con metformina, que es una manera de abreviar un poquito las dosis, o sea, puede ahorrar casi un 10% de las dosis de insulina. También se ha discutido si el diabético tipo 1, que por supuesto tiene que aplicarse insulina, se le puede dar metformina. Hay estudios que demuestran que también dando metformina a diabéticos tipo 1, se puede disminuir los requerimientos de insulina con la metformina suministrada por vía oral. Lo que pasa es que es un esquema de manejo no muy frecuente, pero sí lo podemos. Tengo algunos pacientes, algunos pocos pacientes que les ha ido muy bien. Si no les va bien, pues simplemente les retiro la metformina. De acuerdo, doctor, perfectamente claro. Doctor, sus comentarios sobre metformina de liberación prolongada nos preguntan también. Sí, pues siempre se ha hablado que estas metforminas pueden producir muchas molestias gastrointestinales, hasta en un 25%, y que las de liberación prolongada, las cuales están metidas dentro de una matriz especial de liberación lenta, pues pueda evitar esos efectos molestos en los pacientes. Sí, en el mercado hay varias moléculas con esta matriz que llamamos. También podemos utilizar medicamentos como este que les he comentado, el G-MET, que tiene una película de gelatina que los hace bastante gastroresistentes, digámoslo así, o evita que haya problemas de gastritis en estos pacientes. Sí, señor, y en nuestro portafolio de Diabetrics contamos también con una metformina de liberación prolongada, Predialex, de 850 miligramos, para recordarle a nuestro respetable auditorio. Doctor, adicionalmente, en su práctica clínica, prescribiendo metformina en prediabetes, ¿qué nos puede indicar? Pues ya aparecen guías, obviamente, en las guías ADA de este año aparece. Desde hace muchos años, realmente, inclusive hace 4 años, tuve la oportunidad de participar en el Consenso Colombiano de Prediabetes. Estuvo varios colegas, entre esos Patricio López Jaramillo y otros amigos. Y realmente organizamos la información que había de otros países que ya desde hace muchos años, más de 10 años, la Asociación Americana de Diabetes ha permitido el uso de metformina en prediabetes. Y eso está fundamentado en diferentes estudios donde, lógicamente, los cambios en el estilo de vida son mejores que la metformina, pero la metformina también ha demostrado en estudios que también puede mejorar el estado de prediabetes y evitar el paso a la diabetes. Lo reconozco en forma personal, llevo más de 10 años tomando metformina por mi estado de prediabetes. Tenía una hemoglobina de 6.3 hace casi 12 años y mi hemoglobina glicosilada en este momento puede estar en el rango de 5.7. Lógicamente, mucho ejercicio. Ustedes saben que soy amante del ejercicio, promotor a nivel nacional de los hábitos y estilos de vida saludable, pero también no he abandonado mi metformina para el tratamiento de la prediabetes. Perfecto, doctor. Doctor Iván Darío, su opinión sobre el uso de metformina para prevenir la aparición de diabetes 2 en mujeres que han cursado con diabetes gestacional. ¿Usted qué experiencia clínica ha podido tener con esta recomendación, por ejemplo? Se supone que la diabetes gestacional
Es una diabetes tipo 2 que se desarrolló durante el embarazo. Fue un disparo que le hizo el embarazo a la diabetes y que se mejora inmediatamente después de que sale la placenta. Entonces, lo más importante es el seguimiento, cambios en los estilos de vida, reducción de peso, dieta y ejercicio, por supuesto. Dar metformina, pues ya podría ser eventualmente una posibilidad. Yo realmente intento más con ellos, negocio mucho los cambios en los hábitos y en el estilo de vida. Si veo que está en el posparto, llega a niveles de prediabetes, con glicemias de prediabetes, no es el momento para hablar de ellas, pero si están glicemias un poco elevadas, yo les puedo iniciar la metformina. Pero si está en el posparto con glicemias muy, muy normales, yo creo que no le iniciaría. Más bien esperaría y le haría el seguimiento y con las recomendaciones de cambios terapéuticos en el estilo de vida. Vale, doctor. Dos preguntas cortitas en una sola. Nos piden que por favor nos recuerde el criterio de hemoglobina glicosilada para hablar de prediabetes y el GLP-1 que usted recomiende, pues, por su experiencia. Bueno, la verdad, bueno, los criterios para diabetes y prediabetes, diabetes es hemoglobina por encima de 6.5 y prediabetes cuando tenemos 5.7 hasta 6.5 o 6.4. En ese rango es cuando decimos usted tiene prediabetes. Revisemos muy bien porque a veces hay problemas con los laboratorios, a veces tenemos que comparar muy bien con las glicemias. Hoy viene a especial un paciente que tenía glicemia 100, 110 y una hemoglobina en 6.8. Realmente no le creí a la hemoglobina, me daba mucha pena. Entonces yo le dije, más bien, repitamos, porque ya varias glicemias muy recientes, 90, 100, y una hemoglobinita un poquito alta. Bueno, y tenía una glicemia poscarga que no era muy alta, estaba como en 155. O sea, ese paciente tenía más prediabetes. Entonces no le podía catalogar una diabetes a ese paciente con 6.8. Tenemos que ser muy críticos y no cualquier número que nos aparezca. Más bien repitamos, evaluemos, hagamos las pruebas de tolerancia a la glucosa oral. Sobre cuál es mi preferencia en análogos o en de GLP-1. La verdad, utilizo con más frecuencia liraglutide y ahora estoy con bastante frecuencia, estoy utilizando ya el semaglutide, que me ha parecido fantástico como buena elección para las pacientes porque se aplica una vez a la semana. Pero realmente tenemos en el mercado otras dos adicionales que también son muy buenas y que pueden ser utilizadas sin ningún problema. Bueno, doctor, y para cerrar con broche de oro, para usar una de sus expresiones, ¿cuál sería el mensaje final a 100 años de la insulina y a 99 de la metformina, doctor? Hay que admirar mucho a la gente que estuvo trabajando hace muchos años. De pronto los cansé un poquito mostrándoles tantas fotos y personajes, pero yo me pongo como en el. A nivel de ellos, hace 100 años, 120, 140 años o 50, 60 años, que ellos trabajaban bastante duro con las manos, diríamos, con muy pocas herramientas y que lograban grandes trabajos. Todo lo que les comenté de lo que pensaban hace 120 años son cosas que en este momento también estamos pensando, como en la fisiopatología de la diabetes tipo 1 y tipo 2. O sea, que piense que es muy interesante cómo de tiempo atrás la gente se estaba craneando mucho las ideas de qué era la diabetes y de qué podía ocurrir. Hay que agradecerle mucho a esta gente. Aprendamos a manejar muy bien estos medicamentos. Hoy solo hablamos de la insulina y la metformina, pero tenemos por fortuna a la mano muy, muy buenos elementos, muy buenos medicamentos para el tratamiento de la diabetes. A partir de mañana tengo una charla con los de Bolivia y me preocupa mucho porque en Bolivia están muy limitados con los medicamentos. Ellos solo tienen probablemente glibenclamida y metformina y tienen solo las insulinas NPH irregular. Pueden tener acceso muy limitado a otros medicamentos y a otras insulinas, de pronto el Lantus,
pero no tienen análogos de GLP-1, no tienen inhibidores de SGLT2 en Bolivia, por ejemplo. Yo doy gracias, digamos, a los gestores que han logrado en el Ministerio y en sociedades científicas para lograr que la gente en Colombia pueda acceder a estos nuevos medicamentos, y lo reconozco en mi consulta. Yo todo el día estoy llenando formatos de MIPRES, y ya inclusive ni siquiera, ya hay muchos medicamentos que no se necesitan MIPRES para que se los puedan dar a nivel de la EPS. Lo que necesitamos es que el médico conozca de eso, porque muchos médicos todavía estarían, ¿no?, formulando en EPH irregular, de pronto porque no saben que pueden formular una Lantus, una Tresiba, etcétera, y inclusive puede formular análogos de GLP-1, inhibidores de SGLT2, bien fundamentados para que se los entregue la EPS a los pacientes. Bueno, doctor, excelente. Muchas gracias por toda la información compartida, por los mensajes finales. Y bueno, agradecerle a la Asociación Colombiana de Endocrinología por este espacio académico y a todo nuestro público de esta noche que ha escuchado sus valiosos comentarios y su información. Doctor, gracias a usted, de verdad. Y gracias a todos. Doctora Anita, a usted muchas gracias y espero volver a servirles en algún momento.